Bienvenidos a Marte. Marte ha sido un planeta difícil de atrapar y ha llenado la imaginación de muchos y libros, otros tantos libros, se han escrito sobre el planeta. Más del 60% de las misiones a Marte han fracasado, unas han pasado de largo, otras se han estrellado contra el planeta. Pero la tecnología reciente nos ha permitido saber que ya no hay marcianos o que los marcianos se están escondiendo en los terrícolas. Marte es, después de la Tierra, el único planeta habitado por robots, curiosamente terrícolas. Les quiero dar la bienvenida a las personalidades que nos hacen el favor de acompañarnos. Está el doctor Elías Micha Saga, Coordinador General de Ciencia y Tecnología de la Presidencia de la República. El doctor Francisco Javier Mendieta Jiménez, Director General de la Agencia Espacial Mexicana. El maestro Omar Charfén Tomasi, Coordinador General de Organismos Descentralizados de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en representación del señor secretario. La doctora Irma Adriana Gómez Cavazos, Oficial Mayor de la Secretaría de la Educación Pública, en representación del señor secretario. El maestro Roberto Martínez Illescas, director del Centro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en México para Latinoamérica, que está por llegar, está atrapado en el tráfico. El maestro Ricardo Calderón, director general del Centro Nacional de las Artes y nuestro anfitrión. La maestra Grace Quintanilla, directora general del Centro de Cultura Digital y anfitriona también de una de las sedes. El maestro Brian Day, director de Ciencia Ciudadana de NASA Servi. La razón de que estemos todos reunidos en esta mañana es porque viene el viaje tripulado hacia Marte. En algún momento se ha anunciado, aquí en México se anunció el año pasado, la colonización de Marte. Y el reto para México es, ¿qué va a hacer México para subirse a este navío, a este vehículo, y acompañar a los viajeros hacia Marte? Eso lo vamos a desarrollar durante el resto del Congreso. Pedimos la intervención del maestro Ricardo Calderón, que nos dé la bienvenida. Muchas gracias, Mario. Muy buenos días. En nombre de la Secretaría de Cultura, me es grato dar a ustedes la más cordial bienvenida al Centro Nacional de las Artes en ocasión del acto inaugural del primer Congreso México hacia Marte, retos y oportunidades. Me da muchísimo gusto tener a tantos jóvenes estudiantes aquí que seguirán atentamente estas conversaciones. Si bien el tema medular, el núcleo duro de este coloquio es su aspecto científico, con el reto implícito que ya expresó Mario, a nuestro país y sus científicos de cómo incorporarse en la investigación y propuestas de misiones marcianas y todo lo relacionado con ellas, al recibir el primer contacto de la Agencia Espacial Mexicana, el tema nos resultó altamente seductor. Nuestro Centro Nacional, en sus 23 años de existencia, ha sido un espacio pionero en la experimentación del arte, vinculado a la ciencia y la tecnología. Su centro multimedia fue el primero en nuestro país y a partir de entonces hemos realizado trabajos e indagaciones sobre los posibles vínculos que lleven a estas disciplinas más allá de sus fronteras naturales. Lugar destacado tiene el proyecto recientemente desarrollado Gravedad Cero. En el que un equipo interdisciplinario realizó propuestas artísticas durante un vuelo en el que quedaron suspendidos de la atracción gravitacional.
Es indudable que existe un imaginario rico y misterioso acerca de Marte, el mitológico hijo de Júpiter y Juno, tutor de la guerra y amante de Venus, devenido cuarto planeta de nuestro sistema solar. De las primeras conjeturas keplerianas, más cercanas a la creencia y el esoterismo, sus asombrosos descubrimientos enunciados como leyes que lograron explicar su aparente errática órbita, ese imaginario ancestral ha permeado la cultura actual, especialmente a partir de la mitad del siglo pasado, dados los avances que han permitido un acercamiento antes inimaginado al planeta rojo, gracias a telescopios y sondas espaciales. Un tema de inspiración recurrente e inagotable para la literatura, la pintura, el cine, la música y la ópera, hasta las formulaciones híbridas y transdisciplinarias propias de las manifestaciones contemporáneas. Agradezco especialmente el entusiasmo con el que Grace Quintanilla, directora del Centro de Cultura Digital de nuestra Secretaría de Cultura, acogió nuestra invitación a sumarse y diseñar un programa para su sede con un carácter festivo, lúdico y pensado para que las nuevas generaciones se acerquen al mundo digital a través de un ciclo de cine, experiencias de realidad virtual, editatones Wikipedia, mesas redondas, talleres para niños, espectáculos y su encuentro de tribus con disfraces marcianos. Hace más de un siglo, el hecho de que hubiera vida en ese y otros planetas era una creencia ampliamente aceptada. Incluso se ensayaban con pleno convencimiento diversas tipologías para describir el carácter de los habitantes de cada planeta. Hoy, la posibilidad de descubrir efectivamente vestigios de vida y considerar la viabilidad de ser habitable se presenta como una premisa simplemente fascinante. Es un gusto ser parte de este primer congreso para el que expreso mis mejores deseos de éxito. Muchas gracias. Quiero hacer mención de que está con nosotros el maestro Roberto Martín Sillescas de la OCDE. Y también en representación del senador José Yunes, el doctor Omar Pensado nos acompaña. Y tenemos de la Secretaría de Marina designado al vicealmirante. Y pedimos la intervención de la maestra Grace Quintanilla. Dice que no va a hablar. No. ¿Quieres comentar? Usa. Pedimos la intervención. Muy buenos días, no vine preparada, me sucede a menudo, soy un poco distraída, lo siento, pero me da muchísimo gusto y agradezco la iniciativa de Mario de habernos invitado. Llevamos mucho tiempo buscando maneras de colaborar con la Agencia Espacial Mexicana y agradezco también a Ricardo Calderón por habernos invitado a hacer el programa que Mariana Delgado, que está aquí presente, aterrizó, bueno, amartizó de alguna manera. Básicamente lo que nosotros quisimos hacer en el Centro de Cultura Digital es un complemento en el que se vea cómo Marte está cerquita de todo nuestro imaginario a través de muchas de las actividades que hacemos, y quisimos hacer la parte más popular del programa en la que podamos bailar, disfrazarnos, especular, imaginar, hacer, estar en contacto con ilustradores, también hacer un editatón. Entonces nos juntamos con las personas de Wikimedia, que llevan Wikipedia aquí en México,
en español en México, y se va a hacer un editatón para que se pueda ir nutriendo con información de Marte en español. Vamos a trabajar con una persona que se llama Marcela Archao, que está encargada de hacer un... Aquí estás, Marcela, hola. Bravo, tiene un archivo increíble que les recomiendo que visiten en Facebook, por lo pronto, es donde está más nutrido, en el que hace una recopilación de absolutamente todo lo que hay sobre Marte. Información científica dura, información especulativa, arte, dibujos y demás, y se puede nutrir por cualquier cosa que nosotros también hagamos. Si ustedes, chicos, hacen algún dibujo, cualquier cosa, pues mándenla y compártanla en Mars Archive. También vamos a tener talleres, de manera que mientras los papás están escuchando las conferencias, los chicos puedan participar en dos talleres. Vamos a tener uno para hacer un instrumento que se llama el theremin. No sé si lo conocen en las películas del Santo. Es como un instrumento magnético que suena sin que tú lo toques porque no hay nada físico, está muy bonito. Y cómo construir domos a maqueta, entre muchas otras cosas. Creo que este esfuerzo es muy importante, espero que sea el primero de muchos, sobre todo porque en estos tiempos, más que nunca, quienes nos dedicamos a la cultura y a las artes, tenemos que hacer ver que las artes conviven muy bien con la ciencia. Vivimos en un momento en el que hay muchísimas inercias para desprestigiar la ciencia, para que todo esto parezca anticientífico, y es nuestra responsabilidad también desde el arte decir, nosotros estamos en cultura, estamos en arte, y se pueden hacer las cosas siguiendo ese rigor científico y ocupando nosotros un lugar que es de especulación, pero no va en contra de la ciencia. Entonces, muchas gracias. Ay, qué bueno que no venía preparada, pero ella siempre está preparada, ya lo vimos. Le vamos a pedir al maestro Mark Charfen que nos diga unas palabras. Gracias. Doctor Javier Mendieta, director general de la Agencia Espacial Mexicana. Doctor Elías Micha, coordinador general de Ciencia y Tecnología de la Presidencia de la República. Distinguidos miembros del Presidium. Almirante, buenos días. Amigos y amigas, tengan todos ustedes muy buenos días. A nombre del Secretario de Comunicaciones y Transportes, del maestro Gerardo Ruiz Esparza, a quien esta mañana me honro en representar, reciban todos ustedes un afectuoso saludo. Aunque actividades propias de su cargo le impiden estar físicamente hoy el día con nosotros, como él hubiera deseado, se congratula por el hecho de que cada vez más jóvenes y niños se acerquen a la ciencia y tecnología e innovación aplicadas al espacio. Y es que en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, esa es una de nuestras mayores prioridades. Hemos tenido el privilegio de contribuir con toda la energía de nuestro trabajo y esfuerzo comprometidos para que a través de la ciencia y la tecnología aplicada al espacio y las telecomunicaciones, contribuir a la transformación de nuestra patria en beneficio de nuestros hijos. Una de esas acciones de trabajo las vemos cristalizadas el día de hoy con este primer Congreso de México hacia Marte. Sin duda, un determinante impulso al sector espacial en nuestro país es la reforma estructural en materia de telecomunicaciones que impulsó el gobierno mexicano en la presente administración. Una reforma que ha sido galardonada por organismos internacionales y reconocida como un modelo a seguir, apenas la semana pasada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La plena puesta en operación en 2013 de la Agencia Espacial Mexicana dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es otra destacada innovación gubernamental impulsada por la presente administración. Por primera vez en la historia de nuestro país, el concepto de infraestructura espacial se introduce en el Plan Nacional de Desarrollo. Hay que tomarlo en cuenta, sin duda. Y es precisamente en materia de infraestructura espacial que México cuenta hoy con uno de los sistemas satelitales más avanzados del mundo. Lo hicimos con mucho orgullo y yo en lo personal, por ser parte de este importante sistema satelital que es el sistema MEXSAT, compuesto por los satélites Bicentenario, que pusimos en órbita en diciembre del 2012, y
y el satélite Morelos 3, que pusimos en órbita en octubre del 2015, y que es considerado uno de los satélites no militares más avanzados del mundo. Con este sistema tenemos servicios de comunicaciones vía satélite por los siguientes 15 años para cubrir labores de cobertura social y de seguridad nacional principalmente. Los satélites lanzados durante el presente sexenio, sin duda, posicionaron a México globalmente como una potencia espacial en Latinoamérica. Es importante destacar también que el sistema satelital mexicano ha permitido redoblar esfuerzos para poder brindar invaluables servicios sociales y conectividad en todas las zonas de la República Mexicana. Brindamos conectividad, por ejemplo, a 5.000 escuelas rurales. Y además, orgullosamente también lo decimos, que el sistema satelital mexicano es operado por ingenieros mexicanos desde los centros de control ubicados en territorio nacional. Proveemos servicios fijos, como es la banda ancha, telefonía satelital y aplicaciones para telemedicina y educación a distancia. Paralelamente a este gran esfuerzo que significa el sistema MEXSAT, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes también apoyamos reuniones como esta, que permiten el intercambio del conocimiento científico para facilitar alianzas estratégicas y el fortalecimiento tecnológico espacial. En este tenor, a través de la Agencia Espacial Mexicana, exhortamos e invitamos a todos los actores de la academia, de la industria y de gobierno para estrechar aún más los lazos de cooperación en el sector espacial, así como estimular a las nuevas generaciones aquí presentes para que con su talento puedan sumarse a mediano y largo plazo a grandes proyectos que requiere la especie humana, como son los viajes espaciales y en particular el viaje a Marte que se anunció el año pasado. Miren ustedes, cada vez escuchamos más de mexicanos destacados en labores o en materias relacionadas con el espacio. Hace unas semanas aprendimos del caso de este joven chiapaneco que va a hacer una estadía en la NASA. Constantemente estamos escuchando niños que destacan en concursos de robótica a nivel internacional o en concursos de matemáticas. Hay que aprovechar el momento y eso es lo que les quiero transmitir el día de hoy a ustedes jóvenes y niños. Aprovechen la oportunidad y aprovechen el apoyo que instituciones como la Agencia Espacial Mexicana les brindan el día de hoy. Ya hubiera querido yo en mi etapa de estudiante poder participar en un ciclo de conferencias como las que hoy se proponen. La verdad es que es una gran oportunidad que no deben de ustedes desaprovechar. Creemos, por otro lado, que con los acuerdos internacionales que la Agencia Espacial Mexicana ha logrado, México podrá acortar su brecha tecnológica, concesiones de trabajo, de transferencia, de intercambio de conocimiento, como las que hoy nos reúnen en este primer congreso hacia martes. De esta manera, hacemos votos para que la juventud mexicana continúe acercándose a la ciencia y la tecnología espacial y desde el gobierno continuaremos trabajando para apoyarlos y acercarles estas materias a fin de mover a México hacia el espacio. Mucho éxito y muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestro Charfén, por sus palabras. Ahora invitamos al maestro Roberto Martínez Illescas a que nos dirija un mensaje. Muchas gracias, muy buenos días, distinguidos miembros del Presidium. Me complazco además de reconocer a varias caras de amigos y ex colaboradores. Por supuesto, a Irma Adriana, oficial mayor de la SEP, por supuesto, Elías Micha, coordinador general de Ciencia y Tecnología, qué gusto, estando en la presidencia de la República, el doctor Mendieta, por supuesto, Omar Charfén, y por supuesto, pues agradeciendo también al director general de este Centro Nacional de las Artes, la hospitalidad y el interés. Es muy grato, entonces, para mí en lo personal, representando a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el estar el día de hoy y constatar, por supuesto, el alcance muy apropiado para una economía dinámica como la de México, en su ambición, por supuesto, de conquistar las oportunidades que abre la investigación, la innovación y la exploración espacial para un país como el nuestro. Entonces,
De verdad, creo que estamos el día de hoy presentes ante un gran logro. Creo que este es un ejemplo muy claro de que en muchos sentidos es cierta esta muy conocida frase de que no hay pequeños comienzos y siempre se cosechan resultados espectaculares. Y en ese sentido también es muy grato ver la presencia, contar con la presencia de la niñez mexicana, de los estudiantes, porque finalmente un componente clave de esta saga ambiciosa y fructífera de la exploración espacial tiene como pilar fundamental el que se siembre la semilla de la curiosidad, del asombro y del interés por parte de nuevas generaciones para reclutar una nueva cantera de talento que lleve y más lejos y empuje más alto la barra de la conquista de esta oportunidad que ya he mencionado. Para la OCDE en lo particular también es muy relevante estar el día de hoy con ustedes, porque la OCDE en la OCDE hay un foro espacial. Este foro espacial de la OCDE reúne a los países más dinámicos, a los países más, digamos, innovadores, ¿no? Porque no distinguimos aquí en la OCDE entre países avanzados y países en desarrollo, sino en países innovadores. Entonces, en el conjunto de estos países innovadores, es motivo de orgullo que México cuente con una agencia espacial mexicana que sí participa en este foro espacial de la OCDE, a la par de la NASA, a la par de las agencias espaciales de países tan innovadores como Alemania, Canadá, Austria y naturalmente, por supuesto, numerosas agencias y dependencias y ministerios encargados de ciencia y tecnología. El propósito de la organización a la que yo represento es contar con mejores números, con mejores indicadores, con mejores estadísticas acerca no solamente del impacto que tiene la exploración del espacio en términos económicos, sino también en la resolución de grandes problemas globales, como por ejemplo el cambio climático. Entonces, el cambio climático que nos tiene ahora en vilo, porque la naturaleza de manera muy violenta y muy poderosa se manifiesta en estas tormentas tropicales, fenómenos extremos de clima, para los cuales las sociedades tienen que tener cada vez mayor entendimiento acerca de cuáles son las maneras de hacer, no solamente frente a estas contingencias, sino también de prevenirlas a través de mejor conocimiento. Y en eso, la exploración espacial y satelital, particularmente, tienen un aporte fundamental. Entonces, también la OCDE se dedica a ver cómo la exploración y la innovación espaciales tienen como resultado aplicaciones en industria, en nuevos servicios, en nuevas tecnologías que se derraman hacia otros sectores de gran valor económico, por lo cual el trabajo particularmente de la Agencia Espacial Mexicana es uno de los puntales para la determinación de cuáles son los nichos donde la competitividad de México puede florecer mejor, particularmente cuando vivimos a escala global una intersección entre la digitalización, por un lado, y por otro lado, la recomposición de cadenas globales de valor en sectores manufactureros intensivos en innovación y tecnología. Entonces, esto es una panorámica acerca de por qué estamos aquí como OCDE, pero fundamentalmente estamos también aquí porque nos importa que la difusión acerca del conocimiento que nos es común, por ejemplo, a la Agencia Espacial Mexicana y a, por supuesto, el equipo de estratégico de política científica y tecnológica, y nosotros podamos también transmitir y difundir, como ya dije, la importancia de este trabajo a las nuevas generaciones. Y por lo tanto, entonces, es magnífico que esté aquí la juventud, la niñez, expectantes a aprender nuevas cosas, a llevar a casa nuevas inquietudes y, por supuesto, a desarrollar quizá y ojalá nuevas vocaciones a favor de este trabajo magnífico de la conquista del espacio. México en Marte, por supuesto. Y entonces, pues me queda solamente agradecer el haber sido invitado, compartirles este mensaje y mucho éxito con este foro. Felicidades.
Le damos las gracias al maestro Roberto Martínez Illescas por sus palabras y quiero hacer mención de dos personas que nos acompañan esta mañana. Está el licenciado Rodrigo García Fernández, él es subdirector de cooperación del Centro de Cultura de España en México, que además es otra de las sedes y estamos muy agradecidos que hayan permitido que nos acompañe también el doctor Rodríguez del INTA, del Instituto de Tecnologías. Es el equivalente a la Agencia Espacial Mexicana, pero en España. Y también está el doctor José Valdés Galicia. Él acaba de ser nombrado director del Programa Universitario del Espacio de la UNAM. Le voy a pedir a la doctora Irma Adriana Gómez Cavazos que nos dé un mensaje, por favor. Pues muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación para estar aquí en este inicio de este seminario de México hacia Marte. Y saludo aquí a todos los miembros del Presidium, no voy a decir los nombres para evitar, pero les quiero agradecer esta invitación y a nombre del maestro Aurelio Nuño Mayer, quien quería estar el día de hoy, el secretario de Educación Pública con todos ustedes, quería estar aquí, pero está en China acompañando al presidente, pero me pidió agradecerle a la Agencia Espacial Mexicana esta invitación a la CEP para participar en este primer Congreso de México hacia Marte, Retos y Oportunidades, que nos da esta oportunidad de meditar, de dialogar con expertos en la materia en la era de la Cuarta Revolución Industrial, en un mundo más interconectado, más complejo, donde México tiene muchos retos, pero además de los retos tenemos muchísimas oportunidades para enfrentar estos retos. Y para ello requerimos mexicanas y mexicanos con las capacidades que exigen el siglo XXI que permiten mejorar el desarrollo nacional y abrirnos a la colaboración con el resto del mundo. Me da mucho gusto que estén aquí representantes del gobierno español y de la Agencia de Cooperación. Conscientes de esto, el gobierno de la República impulsó la reforma educativa que derivó en el nuevo modelo educativo, el cual tiene como finalidad colocar a nuestro país a la altura de los retos de este siglo y mejorar la calidad de la educación y asegurar la inclusión respondiendo a la diversidad de los contextos sociales, culturales y étnicos. El desafío que hoy enfrentamos para llegar a Marte como sociedad y como humanidad es un reto que en los últimos años, y ya lo escuchamos aquí, pues también ha generado folclore en México por muchísimos años y ha hecho que esto desarrolle una gran cultura popular en este sentido. Pero muchos países, cuando vemos el aspecto científico, han enfrentado bajo esquemas de colaboración internacional e interinstitucional entre los sectores públicos y privados este gran reto. Y hoy en este primer congreso se va a meditar, se va a dialogar sobre esto y nos va a permitir el que hoy, y estoy muy contenta de ver a tantos jóvenes de secundaria aquí, que es una gran oportunidad para ustedes poder de primera, vamos a decir, de manera directa, estar participando en este congreso. ¿Por qué? Porque van a poder escuchar cuáles son estos retos, cómo se tienen que preparar ustedes como jóvenes, cómo puede ser esto divertido y no nada más. Hoy es una cuestión científica muy complicada y cómo desde distintas fases, no necesariamente voy a ser un astronauta y voy a llegar a Marte, pero en el camino a Marte hay que desarrollar tecnología, hay que desarrollar nuevos materiales, hay que diseñar robots, hay que diseñar equipos y ustedes son parte de esa solución. Esto es un camino que va a llevar años,
Así que ojalá que en este congreso y en esta mañana que nos acompañan el día de hoy, encuentren inspiración para vamos a decir, continuar y seguir en este camino. ¿Qué implica? Pues que desarrollen y le pongan atención a la clase de matemáticas, a la clase de física, a las distintas materias que están llevando en la escuela. Pero esto, nos van a ver que tenemos ya mexicanas que participan en este congreso, pero también en esta iniciativa, como son la maestra Carmen Félix y Carolina Gallardo, quienes son modelos ejemplares para ustedes jóvenes que el día de hoy nos acompañan. Ellas han demostrado que colaborando en estas colaboraciones internacionales podemos participar como mexicanos en este gran desafío de llevar a la humanidad hasta Marte. Para la Secretaría de Educación Pública, lo más importante es que generemos este interés entre la juventud mexicana de participar activamente en este tipo de programas, en donde hoy vemos cómo la cultura, estamos en este recinto tan, tan especial, cómo la cultura y la ciencia se pueden combinar para lograr un objetivo común. Entonces, les deseo muchísimo éxito en este congreso. Espero que sean muy participativos a lo largo de la mañana que van a estar aquí a todos los jóvenes que nos acompañan. Y les deseo a los organizadores muchísimo éxito y muchísimas gracias por haber invitado a la Secretaría a participar. Antes de despedirme, quisiera dejarlos, aprovechando que está aquí Roberto, tenemos una iniciativa que se llama Niñas STEM Pueden, que busca precisamente motivar entre las jóvenes mujeres mexicanas y las niñas el que participemos más activamente en las ciencias. Y me voy a permitir decir esto siendo mujer. Desafortunadamente, un porcentaje pequeño de mujeres llegan a la universidad y se interesan por estos temas. Ojalá que el día de hoy a todas estas jovencitas que estoy viendo, muchas jovencitas, se interesen en participar más activamente en las ciencias. Y las invito, ahora en septiembre, la próxima semana, estaremos liberando una página que se llama Niñas STEM Pueden, en donde van a poder encontrar materiales, poderse comunicar con mentoras que las ayuden a participar más activamente y a contestarles muchas de estas preguntas. Y el día de hoy, véanlo como el día en que inician o que consolidan parte de este interés en las ciencias. Así que las invito a que participen muy activamente y muchísimas gracias a la agencia por invitarnos. Gracias. Muchas gracias, doctora, por sus palabras. Está con nosotros también el maestro Brian Day. Él estuvo hace unos 2 o 3 meses en el desierto del Pinacate, donde los astronautas de la época de Apolo hicieron su entrenamiento antes de ir a la Luna. Entonces, antes de pisar la Luna, astronautas de la NASA pisaron el desierto del norte de Sonora. No llegó los traductores a tiempo, entonces va a decir apenas un par de... Just a couple of words, my friend. Muchas gracias. Buenos días. Lo siento, hablo solamente un poquito español, por lo tanto, I will give a few words in English. Mars is an exciting world. It calls to us from across millions of kilometers of space. We will all learn much about it together in the next few days. But it is irresistible. The path to Mars is a difficult one, and it will be a journey that will require the cooperation of multiple nations. That is why
It is my honor to work with my friends and colleagues at the Agencia Espacial Mexicana as we plan our future to go to Mars. Right now, we are working together on a formal partnership between the Agencia and my institute at NASA, the Instituto Virtual de Investigación y Exploración del Sistema Solar. It has also been a great honor for me to meet the researchers at the universities here in Mexico, especially being able to spend some time at UNAM and the institutes there. The researchers' knowledge and curiosity and experience that you have here will be essential for our journey to Mars. But perhaps my favorite place at UNAM is a museum, the Universum Museum. Have you been there? And a friend of mine, Pedro Munibe, works at Universum, and he has a program, Ciencia a Distancia. You familiar with it? And through that program, I have gotten to know many young students across Mexico. And that is very important. Do you see the color of my hair? I will never go to Mars. But the first people to live and work on Mars are the age of the young people that I see here today. It is wonderful to see so many young people in the audience. The first people to live and work on Mars may be seated out here today. And you will discover things that we at this table can only dream of. So it is a great honor for me to see you here in the audience today. Thank you very much. Muchas gracias a Brian Day y pedimos ahora la intervención del doctor Francisco Javier Mendieta Jiménez, director de la Agencia Espacial. Muy buenos días. A nombre de la Agencia Espacial Mexicana, por supuesto, saludo a todos los asistentes. Estamos muy contentos con esta flamante hospitalidad donde se funde el arte y la ciencia, que finalmente en el mundo actual ya no hay fronteras entre las disciplinas. Y el vuelo a Marte es un ejemplo, como lo voy a mencionar en un momento. El espacio ha inspirado a la ciencia ha inspirado al espacio en una danza continua y muy, muy importante para el desarrollo de la humanidad. Entonces, saludo al doctor Elías Micha, al maestro Marchar Fenn, a la doctora Irma Adriana Gómez, al maestro Roberto Martínez Illescas, al maestro Ricardo Calderón, a la maestra Grace Quintanilla, y al maestro Brian Day en el presidio. Marte no es el futuro, Marte es el presente. Y no solo para los gobiernos o para la ciencia, es también para la industria. Y por eso Marte no solamente provee conocimiento, provee empleo, que finalmente ustedes buscarán un empleo a través de alguna de las carreras. Y el espacio, no solamente Marte, el espacio va más allá de Marte, y va desde los satélites, la Estación Espacial Internacional, que orbita la Tierra cada 90 minutos, tiene el tamaño de 2 campos de fútbol. Ahí se hacen experimentos importantísimos en todas las carreras que ustedes van a emprender en algún momento. Todas tienen que ver con el espacio. La ingeniería civil para las estructuras, la química para la propulsión, la eléctrica para las comunicaciones. La medicina, imagínense, el vuelo a Marte son 10 meses
con la tecnología actual. En el futuro se va a bajar, pero 10 meses, si te tienes algún asunto médico al mes, pues no te puedes regresar, ¿no? Entonces tiene que resolverse la comida, el agua, el hábitat, la psicología, convivencia humana, 10 meses en un espacio, por supuesto, mucho más pequeño que este recinto. Y finalmente es divertido. Al final del día todos estamos fascinados por las fantásticas imágenes. Mi generación es la generación del Apolo, el hombre de la luna, que ahora pues para los millennials y para ustedes pues ya esas imágenes con halos, con fantasmas, no eran de alta definición. Todos los jóvenes requieren alta definición. Ustedes están impresionados por el sobrevuelo de Plutón, que fue hace un año, el Rosetta, las fantásticas imágenes del Hubble, que eso inspira a la creatividad y, por supuesto, al arte. El año pasado, y no un representante de los gobiernos, que la NASA no solamente anunció su jornada a Marte en colaboración internacional, porque todas estas grandes misiones tienen que hacerse en colaboración internacional, sino el sector privado que ya está trabajando. Y la palabra clave del evento que México organizó, que son los Juegos Olímpicos del Espacio, así se llama el Congreso Internacional de Astronáutica, en Guadalajara en septiembre, hace un año, es el ser humano como una especie multiplanetaria. Estamos acostumbrados a especies terrestres, marítimas, aéreas, especies que viven incluso en zonas de difícil desarrollo, como los polos, las ventilas hidrotermales en el fondo del mar. Pero ahora es Marte, ¿sí? Entonces, esa es la idea de no solamente ir, tocar y regresar, como fue el programa lunar, ¿sí? Marte es mucho más interesante. En Marte puede haber agua, se está investigando, hay fuentes de minerales para fabricar allá el hábitat, la comida y el combustible de regreso si en algún momento queremos regresar. Entonces es muy importante que México, como los países en desarrollo, aunque ya no debemos decir países en desarrollo, son los países que tienen tecnología espacial, debemos participar. México ha participado en muchas otras misiones y ya tenemos mexicanos y mexicanas participando en algunos aspectos de Marte. Mucha de la exploración tiene que hacerse en tierra para probar el hábitat, las comunicaciones, el comportamiento humano, la medicina, la comida, etcétera. Y mucha de la participación que vamos a tener es en los nichos que hemos desarrollado. Y todo esto tiene que dar lugar a empleo, a industria, a desarrollo a partir de los productos directos y los productos indirectos que, como se mencionó por el representante de la OCDE, encuentran aplicaciones en la vida terrestre, solucionan los grandes retos de la humanidad, el cambio climático, la conectividad. Todos ustedes necesitan no solamente un kilobit por segundo, ahora necesitan 10 megabit por segundo, por lo menos, ¿no? Ahora multipliquemos eso por la población del mundo. Y toda esta tecnología espacial tiene y tendrá cada vez más repercusiones en nuestra vida corriente. Mucho de la medicina que nosotros aprovechamos actualmente viene de desarrollos espaciales, en las misiones lunares, en la Estación Espacial Internacional, incluso en vuelos suborbitales y turismo espacial. Con esta breve introducción, voy a, pues por supuesto, doy los buenos días a los distinguidas y distinguidos representantes de la Academia, Industria, Gobierno, Sociedad Civil y representantes de los medios de comunicación. Y nos congratulamos por esta reunión inédita en nuestro país, por primera vez, el primer Congreso México hacia Marte con brillantes especialistas nacionales e internacionales. Para los visitantes internacionales, pues sean bienvenidos a México. México es un país pacífico, hemos firmado los tratados del uso pacífico del espacio, los 5 están firmados por México, y con un profundo compromiso por el progreso y el impulso a las nuevas generaciones de jóvenes, que son los que van a llevar a este país a su máximo potencial en la ciencia, en la cultura, en la industria, en la democracia, en el desarrollo humano y, por supuesto, en la proyección a un país que utiliza el talento de su gente para el progreso social y económico. Desde 2013, que entramos en funcionamiento, la Agencia Espacial Mexicana ha sido muy bien recibida por la comunidad global. La NASA,
con los que firmamos el primer convenio de colaboración, pero también tenemos convenios con una veintena de agencias espaciales del mundo. Y no solamente vemos hacia el norte, vemos también hacia el sur, nuestros hermanos latinoamericanos que tienen desarrollos muy importantes. En Latinoamérica están Brasil y Argentina, pero vemos surgir países como Chile, Perú, Colombia, Venezuela, Costa Rica, que ya tienen actividades espaciales. Y bueno, en esta administración presidencial federal, pues se incluyó por primera vez, y esto es muy importante, en un Plan Nacional de Desarrollo ya aparece el tema de la infraestructura espacial. ¿Qué es la infraestructura espacial? Pues son las naves, los cohetes para lanzar, los satélites y seguramente las participaciones de México en esta gran misión a Marte con lo que sabemos hacer en México. Tenemos 35 años de experiencia en telecomunicaciones, tenemos excelentes grupos que trabajan geofísica, astrofísica, astrobiología, meteorología, imágenes satelitales y tecnologías de la información. Mucho de lo que se hace no es ciencia de cohetes. En Estados Unidos, para hablar de algo que es muy complicado, le dicen rocket science, ¿sí? Eso se traduce como ciencia de cohetes, pero no todo es ciencia de cohetes. Por ejemplo, tecnologías de la información, programación, cosas que ustedes hacen cotidianamente en sus clases, en sus escuelas, en su instrucción. El secretario Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, naturalmente tiene muy claro que las actividades de esta secretaría deben conducir no solo a proveer la infraestructura espacial, sino a tener una derrama en la formación de las nuevas generaciones de mexicanos a través de la ciencia, la tecnología, la innovación. Y frecuentemente la SCT tiene exposiciones, conferencias, cursos, seminarios, etcétera. Los invito a conocer una exposición itinerante que es del sistema MEXSAT, que es los satélites geoestacionarios del gobierno mexicano que nos dan conectividad, como mencionó el maestro Omar Charfén. Naturalmente, el subsecretario de Comunicaciones, el maestro Edgar Olvera Jiménez, naturalmente tiene un trabajo comprometido ahora con la reforma en telecomunicaciones, con muchas manifestaciones de infraestructura de comunicaciones, como la red compartida, la red satelital, una red fantástica de más de 40 mil kilómetros de fibra óptica para llevar banda ancha, conectividad y movilidad a través de los enlaces de radio, ¿sí? La administración actual de México ya tiene confianza en la comunidad global, aparte de la organización del Congreso Internacional de Astronáutica, que fue inaugurado por el señor secretario Gerardo Ruiz Esparza. Tuvimos la flamante presencia del doctor Elías Micha, hospedando una reunión de jefes de agencias espaciales, donde nos dirigió un mensaje sobre cómo México se posiciona cada vez mejor, no solo en tecnología espacial y no solo en tecnología, sino en el aprovechamiento de la ciencia, de la cultura, de la tecnología y de los enlaces internacionales que México tiene que proponer, ¿sí? México está siendo un destino muy importante para inversiones en tecnología. Somos en el tema aeroespacial, tenemos más de 320 empresas que dan trabajo a 50 mil mexicanos y mexicanas. Y esto crece a 2 dígitos por año. Entonces, el sector aeroespacial, que es aviones y espacios, satélites, cohetes, está creciendo y es una muy buena fuente de empleo y aparte de alta tecnología. Y son empleos bien, bien remunerados y con progreso, ¿sí? La población mexicana detecta cada vez más los beneficios. Todos necesitamos cajeros automáticos, celulares, GPS, el pronóstico meteorológico, las imágenes de Google, y todo eso es tecnología espacial, directa o indirecta, ¿sí? Entonces, nuestras vidas no podríamos soportar un día sin el espacio. Imagínense un día sin celulares, sin pronóstico meteorológico, sin GPS, sin cajeros automáticos. ¿Qué haríamos? No, y no digo un año ni un mes, es un día, ¿sí? Y todo esto contribuye a proyectar a México, a abatir la brecha digital, abrir oportunidades de trabajo y muchísimas otros beneficios para nuestro país. Marte, entonces, no es el futuro, es el presente, tal como han sido otros retos en tierra, ¿sí? La colonización o el descubrimiento de las grandes cumbres, ¿sí? El Everest y otros, los polos, Antártida, el polo norte, las selvas más oscuras,
las profundidades abisales de nuestros océanos, la Luna también. La Luna fue visitada, mas no colonizada. Pero ahora el objetivo de la humanidad es no nada más ir, poner un pie y regresar, es ya, en el contexto de la especie multiplanetario, establecerse en Marte, ¿sí? Por supuesto, esto implica una tecnología muy, muy avanzada, pero no solo los gobiernos, la industria ya tiene una buena parte. Faltan, por supuesto, retos muy importantes, falta experimentar, falta probar muchas cosas, pero al final del día las soluciones vienen de la imaginación, ¿sí? No son soluciones lineales, no son soluciones predecibles. Y en esto es donde los jóvenes intervienen, y muchas veces los adultos aprendemos mucho más de ese talento, de esa imaginación, de esa espontaneidad de ustedes, los jóvenes, para encontrar soluciones absolutamente innovadoras, inesperadas, prácticas y útiles para todos los retos, ¿sí? Por eso la Agencia Espacial Mexicana, siendo una agencia de vocación social, buscamos el beneficio social a través del uso pacífico del espacio. Hemos tenido una amplia labor internacional, prácticamente con la Academia Internacional de Astronáutica, que es el máximo organismo que agrupa las agencias espaciales. México ha logrado en solo 2 o 3 años un buen posicionamiento en América Latina, y es muy importante esta colaboración con los países desarrollados y con los países en desarrollo. También tenemos actividades muy importantes con otras agencias espaciales. Vemos surgir potencias como India, como China, los países que eran parte del bloque comunista, que actualmente es Ucrania, por ejemplo, que es una potencia espacial. Todas ellas el uso pacífico del espacio, con los cuales tenemos importantes acuerdos internacionales. Por ejemplo, con la NASA tenemos un programa de estancias de estudiantes, ya de profesional, por 3 meses en el Centro Espacial Ames de la NASA, donde nos visitan representantes de este centro espacial, y es inmersión total en proyectos ya de desarrollo de muy alta tecnología. Entonces, entre otros, ¿sí? Por ejemplo, con la Agencia Espacial Europea tenemos estancias en cuestiones de radar desde el espacio, en globos, en hábitats y, por supuesto, en telecomunicaciones. Por eso, y con esto termino, agradezco por parte de la Agencia Espacial Mexicana a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Cultura, el Centro Nacional de las Artes, el Centro de Cultura Digital, la OCDE y la NASA por acompañarnos hoy en esta odisea del conocimiento, excelentemente guiados por el liderazgo del maestro Mario Arreola, que es nuestro maestro de ceremonias. Y por supuesto nos congratulamos mucho con la presencia de todos y todas y cada uno de ustedes en este primer Congreso de México hacia Marte, del cual sin duda van a surgir, y tal vez están aquí sentados, los protagonistas de este viaje al arquetípico Planeta Rojo. Bienvenidos, bienvenidos a México, enhorabuena y buenos trabajos para hacer de la humanidad una especie multiplanetaria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mendieta. Le pido de favor al doctor Elías Michazaga que nos dé un mensaje. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Por ser el último en hablar, tal vez repita algunas cosas que ya dijeron mis acompañantes del Presidium, pero antes que nada agradezco a los organizadores de este evento la invitación para acompañarlos a la inauguración del primer Congreso México hacia Marte, que sin duda habrá de ser muy interesante para todos. Será una excelente oportunidad para escuchar y aprender de científicos, tecnólogos y empresarios muy destacados que nos brindarán un panorama de los grandes retos y logros en la apasionante aventura de la humanidad para explorar el espacio y llegar a Marte.
Saludo al doctor Javier Mendieta Jiménez, director general de la Agencia Espacial Mexicana. Amigo, muy destacado científico y sin duda líder del ambicioso proyecto de la propia agencia y promotor exitoso para mover a México a la aventura espacial en este siglo XXI. Felicidades por el trabajo realizado y por el éxito de este encuentro. Saludo también al maestro Omar Charfén Tomasi, coordinador general de organismos descentralizados de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y representante personal del secretario de Comunicaciones y Transportes, licenciado Gerardo Ruiz Esparza. Transmita, por favor, mis saludos a su secretario. Ustedes juegan un papel clave para incorporar a México en la aventura espacial y han generado una dinámica importante para estimular a jóvenes generaciones a incorporarse en estos desafíos. Saludo a la doctora Irma Adriana Gómez Cavazos, oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública, representante personal del secretario de Educación Pública, maestro Aurelio Nuño Mayer. La Secretaría de Educación Pública, bajo el liderazgo del maestro Aurelio Nuño, aborda los grandes retos de la reforma educativa que requiere nuestro país para participar exitosamente en el mundo en el siglo XXI. Y en esta lógica también impulsa las vocaciones de niñas, niños y jóvenes en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Recuerdo al maestro Nuño visitando escuelas de educación primaria, acompañado de científicos mexicanos para promover el interés de niñas y niños en estos temas. En las visitas, los científicos mostraban un traje espacial y explicaban la complejidad de su diseño para interesar a su joven audiencia. El secretario Aurelio Nuño también hacía un especial énfasis en invitar a las niñas a sumarse a la iniciativa denominada Niñas STEM Pueden, enfocada a fomentar el interés de ellas por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Maestro Roberto Martínez Illescas, director del Centro de la OCDE en México para América Latina. Es muy un gusto encontrarme con usted nuevamente. Hace tiempo tuvimos la oportunidad de compartir algunas iniciativas para promover temas muy interesantes de innovación y logramos una buena colaboración y amistad. La organización que usted representa ha jugado un papel crucial en los cambios que ha experimentado el mundo en materia de reformas estructurales. Nos sentimos acompañados por ustedes en los esfuerzos que nuestro país ha impulsado y concretado en esta administración. Como usted podrá apreciar en particular, y como lo ha señalado nuestra excelentísima embajadora ante la OCDE, Mónica Aspe Bernal, la reforma de telecomunicaciones ha sido una reforma estructural muy exitosa. Maestro Ricardo Calderón, director general del Centro Nacional de las Artes, mucho le agradecemos su hospitalidad. Contamos con una espléndida sede para este congreso que nuestro país celebra por primera vez. Es un valioso apoyo para estimular las vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes. Maestra Grace Quintanilla, directora general del Centro de Cultura Digital. Su apoyo para fomentar el interés por la ciencia, la tecnología y la innovación a través de la cultura y las artes en esta era digital es una gran apuesta. Pensar y sentir el espacio siempre ha sido un potente estímulo para la creatividad. Vienen a mi mente obras de grandes músicos o directores de cine que han fascinado a muchas generaciones. Maestro Brian Day, director de Ciencia Ciudadana del Solar System Exploration Research Virtual Institute, CERVI, de NASA. Es un gusto que nos acompañe
en nuestro país y la Agencia Espacial Mexicana tienen a usted a un aliado en los temas que se analizarán en estos días. Distinguidas y distinguidos representantes de la academia, industria, gobierno, sociedad civil y medios de comunicación, reciban el saludo afectuoso y con respeto del presidente Enrique Peña Nieto, quien ha impulsado con entusiasmo iniciativas que ofrezcan mejores opciones de futuro para las jóvenes generaciones. Sin duda alguna, adentrarse en la exploración del espacio y participar en los retos que ella implica es una oportunidad para las y los niños y jóvenes de nuestros días. Reitero mi felicitación al doctor Mendieta y a quienes colaboran en la Agencia Espacial Mexicana, porque hoy contamos con una institución que se hace cargo de incorporar a México en un tema de enorme trascendencia para todos y ha logrado avances significativos. Ya en 2015, México ocupó una vicepresidencia en la International Academy of Astronautics, el organismo que agrupa las agencias espaciales del mundo. En ese mismo año, nuestro país también fue anfitrión de la Cumbre de Jefes de Agencias Espaciales, en la cual se emitió la Declaratoria de México, iniciativa para combatir el cambio climático que se presentó en la COP21 de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Asimismo, en 2016, el país también fue sede del International Astronautical Congress, en Guadalajara, donde tuve el honor de participar y al que asistieron 5.000 especialistas, entre ellos el titular de la NASA, Charles Bolden, el astronauta Buzz Aldrin, segundo hombre en pisar la Luna, y Elon Musk, el CEO de la empresa SpaceX, que en México hizo el anuncio del inicio de la misión de la humanidad para colonizar Marte. Así que en esa lógica de hacernos presentes y participar en la gran aventura que estamos viviendo para convertirnos, en palabras de Elon Musk, en una especie multiplanetaria, le damos la bienvenida a los participantes en este congreso que sin duda pone la mirada en las nuevas generaciones, llamadas a aportar su energía y creatividad para llegar con éxito a Marte. Mujeres y hombres jóvenes de nuestro país participan en esa gran misión y pueden sumarse muchos más. Ya hay mexicanos talentosos involucrados. El doctor Rafael Navarro, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, experto en el estudio de la astrobiología, participa con un experimento en el robot Curiosity en Marte. El doctor Emanuel Urquieta, médico mexicano que ya trabaja en la NASA, hace investigación en medicina espacial. También hay jóvenes avanzando en estos temas. En 2015, dos mujeres y un hombre del estado de Tlaxcala, dos niñas, dos jovencitas y un joven, fueron ganadores en un concurso convocado por la NASA para captar jóvenes talentos de distintas partes del mundo para sus expediciones a Marte previstas para 2030. En el Mars Tracker Global Team Summit participaron 120 jóvenes de todo el mundo y los mexicanos ganaron en 3 de las 6 categorías que componen este concurso. Muchos más jóvenes, hombres y mujeres, pueden sumarse a este reto. Al presidente Peña Nieto le interesa muchísimo que se promueva entre la niñez y los adolescentes el interés por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Y los retos de la conquista del espacio pueden ser un campo fértil para participar. La Agencia Espacial Mexicana está llamada a jugar un papel importante en este gran proyecto para estimular y formar talento. La exploración del espacio ha ensanchado las fronteras del conocimiento
en una medida muy importante. Países y regiones participan en ello y el conocimiento generado y el avance tecnológico obtenido en ese esfuerzo abren oportunidades para el beneficio de toda la sociedad. Numerosas áreas como ingeniería, transporte, comunicaciones, electrónica, comunicación, por señalar algunas, pero también las ciencias básicas y las de salud, encuentran un estímulo para su desarrollo frente a los retos que se plantean en un universo que se ensancha. Los conocimientos generados y sus aplicaciones también son aprovechados para atender problemas y necesidades de amplios grupos de la sociedad. Algunos resultados son también excelentes oportunidades para hacer negocio y desarrollar fuentes de empleo. Incorporar a nuestro país en los retos de la exploración del espacio abre la posibilidad de un mejor futuro para los mexicanos. Promover las vocaciones científicas y el interés por las ingenierías es una oportunidad apasionante que surge cuando pensamos en los retos que ofrece un hecho histórico como la exploración de Marte. La juventud de México puede participar exitosamente en esta aventura al espacio. Por ello, nos sentimos muy orgullosos de celebrar una reunión como esta. Enhorabuena a todos. Pues me dieron la oportunidad de hacer la declaratoria inaugural y bueno, procedo a hacerlo con mucho gusto y con mucho orgullo. Doctor Javier Mendieta Jiménez, director general de la Agencia Espacial Mexicana, distinguidos miembros del Presidium, jóvenes estudiantes, señoras y señores. Es un honor para mí dar inicio a las actividades de este estimulante encuentro. Así que siendo las 10:50 del 6 de septiembre de 2017 en el Teatro de las Artes de la Ciudad de México, declaro inaugurado el primer Congreso México hacia Marte. Deseo sinceramente el mayor de los éxitos en los trabajos que realizarán en estos días. Muchas felicidades. Muchas gracias, doctor Micham. ¿Pueden guardar asientos si quieren? Y los queremos invitar a las actividades que se realizarán en las tres sedes del Congreso, que es el Centro Nacional de las Artes, el Centro de la Cultura de España en México, detrás de Catedral, y el Centro de Cultura Digital en que está en la base del Monumento al Bicentenario en Reforma y Chapultepec. Invito a los miembros del Presidium a tomar asiento en la tercera fila para la primera ponencia. Y agradezco al Presidium los que tengan que otras actividades, agradecemos su presencia aquí con nosotros esta mañana y entonces iniciamos las actividades del Congreso. Doctor Zubrin, could you please come up? Please?